En este último panel del día de hoy vamos a estar discutiendo cómo también ese Estado más fortalecido por lo que se fue discutiendo en las mesas anteriores, cómo ese Estado con estas nuevas herramientas puede orientarlas y ponerlas al servicio del desarrollo productivo y del cambio estructural. Podemos observar cómo hasta el año 2003, desde el 76 al 2003, vimos una etapa de destrucción permanente y sistemática del empleo en el sector industrial. Vemos que la producción industrial tiende a estancarse. Conviven algunos sectores que crecen con otros que se destruyen, con algunos que oscilan en su comportamiento. Lo que es una tendencia evidente es que el empleo año a año cae. Esto es lo que comienza a revertirse en el 2003. En el 2003 vemos que por primera vez en más de 30 años el empleo industrial comienza a crecer, a una tasa del 6% anual aproximadamente. También la producción industrial se recupera decisivamente a un ritmo cercano al 10% anual. Y esto justamente es lo que nos permite sentar las bases de una discusión que tiene cierto, en cierto sentido, algo de novedad en los últimos años, que es, bueno, cómo trabajamos en profundizar esta etapa de industrialización, cómo trabajamos un perfil productivo que pueda, insisto, adecuarse más a las necesidades de una nueva matriz distributiva. Les recuerdo que estábamos hablando hace un rato con relación al tema educación. Yo les decía el tema educación. Ustedes recuerden lo que pasó para cualquier sector industrial en la Argentina con relación a las escuelas técnicas, ¿no es cierto? Toda la modificación estructural que se le dio a la educación. A partir de la crisis, evidentemente fueron cambiando los parámetros. Nosotros pudimos demostrar desde nuestro sector que estábamos capacitados para competir con otros parámetros, con otras reglas del juego, y así fue como les podría decir que llegamos al año 2008 con una cantidad de trabajadores afiliados directamente a la Unión Obrera Metalúrgica, que pasaron de esos 60-90 que hablábamos hace un rato a los 250.000 trabajadores. Solamente Unión Obrera Metalúrgica, los supervisores también tenían alrededor de 40-50.000 trabajadores. Por lo tanto, hubo una fuerte expansión del sector que llevó incluso a que podamos batir el récord nuestro de tener exportaciones en el 2008 de alrededor de 7.200 millones de dólares. Miramos dos datos más, que es la evolución de Uruguay en el comercio extrabloque. Y ustedes observan que la participación de exportaciones en el año 2009, 58% de ellas pertenecen a bienes primarios y un 20% a bienes intensivos en recursos naturales. Lo mismo ocurre en Uruguay en el caso del comercio intrabloque. Y esa es una de las reflexiones que nosotros vamos a querer dar. Cuando hablamos de desarrollo productivo y de cambio estructural, debemos de mirar, tal vez primero en el caso sin duda de Uruguay, a la región. Esto es, si uno quiere superar esa asimetría con el resto del mundo, debe de tener bien claro que esta asimetría está con respecto a los países de menor desarrollo relativo en la región en primer lugar. Y claramente se nota que tanto los bienes primarios como los bienes intensivos en recursos naturales, en el caso uruguayo, también representan más de la mitad de la canasta exportadora. Creo que el objetivo de mejorar la distribución del ingreso en el mediano y largo plazo implica conjuntamente tener una política económica eficiente que genere empleo, que genere crecimiento, que ese crecimiento se traduzca en mejora de los indicadores sociales. En segundo lugar, que el esquema macroeconómico permita generar recursos fiscales excedentes para poder ser buscadas a políticas de shock, como fue la asignación universal, pero no una economía, por más eficientemente que genere y que funcione por sí solo, por el mercado, no logra resolver las fallas estructurales en materia de distribución del ingreso. Por lo tanto, es importante esquemas macroeconómicos que generen recursos excedentes para políticas de shock. Y finalmente, atender y tender a lograr compatibilizar niveles de crecimiento elevados con niveles de estabilidad de precios. Creo que esos son los temas que yo enfocaría como centrales para debatir, para profundizar. Como señalaba recientemente, en política económica no hay verdades absolutas, y creo que el mayor aporte que podemos hacer para dejar cada vez más de lado y más lejos las visiones neoliberales ortodoxas, aún en sus versiones moderadas, es profundizar los debates, enriquecer, y del pensamiento heterodoxo, productivo, nacional o como querramos llamarlo, pero entendiéndolo por diferencia de visiones o de políticas existentes en el pasado,
profundizar y crear espacios institucionales para debatir, porque en el debate, en la riqueza de los análisis y en de las opiniones, vamos a lograr que un pensamiento heterodoxo, productivo, favorezca a la Argentina. Agradecerle mucho a todos ustedes, realmente, obviamente, felicitar a la asociación y quedar a disposición de ustedes para poder colaborar en este espacio institucional que realmente es muy importante para nuestro país. Gracias.